licencia andamos manejando. Vamos, vamos, Adriana, no, Adriana, no lo hagas. No lo hagas. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh! Bienvenidos para atrás a mi YouTube channel. Welcome back, everybody. What's up? I hope you guys are liking my videos, but I need you to do me a favor. About from 100% of you that are watching, 60% are not following me. Do me a favor. Only 40% of y'all are watching the videos, but are subscribed. Hit the subscribe button. Púchale el botoncito. Subscribe to my channel so I can keep making these videos for you guys. We are taking a trip. Vamos a salir para la ciudad de Jalisco. Vamos a ir a una boda de un compa que se va a casar allá y nos invitó. Somos padrinos de Arra. Vamos a ir a Michoacán, a visitar a Michoacán, a ver si podemos ver una de nuestras familias por allá. Y luego de ahí vamos a ir para Guanajuato. Y luego nos regresamos para atrás a Jalisco. O saquen las palomitas, háganse una michelada Scarface. Prepárense algo para comer. Se va a poner bueno esto. Ojalá que les guste. Vamos a andar en México dando la vuelta. Vámonos. So we're on the plane. We're ready to go. We're flying out. Fuga, fuga, fuga. Después de dormir 3 horas, la ciudad de Guadalajara. Mira nomás qué chulada. Guadalajara, Jalisco. Ya nomás, acabamos de llegar a Guadalajara, señores. Qué bonito se ve para acá, México. Ya tenía tiempo que no venía para acá. Ya estamos aquí. Load it up, load it up, load it up. Vámonos, 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 ya hace hambre. Vámonos, vámonos. Primer parada, vamos a un restaurante aquí que nos recomendaron, que según que la birra y toda la comida está bien sabrosa. Mira, mira esa escultura de madera. Vamos a ver cómo está este restaurante. ¿Cómo se llama aquí? Chololo. El Chololo. Gracias. Es el consomé, ¿verdad? Consomé. Es la birria. El quesito flameado. ¿Cómo se llama el quesito este? Uy. Vamos a ver qué nos sirven aquí. Buen barbecho. Nada más ya le dimos un baje a la carne. A la birria. Damn, this is real birria right here. Mira nomás. When we got to the airport or to rent a car, we were so hungry that when we got the car, se me olvidó poner la latica del Scarface. So ahorita we're gonna tag the rental. En uno lo vamos a poner please Scarface y en el otro listo para el pisto. Hey, la comida aquí estaba bien sabroso. Hey, de aquí vamos a agarrar a la autopista y vamos a ir para Quiroga, Michoacán. So, síganos. Aquí se ve el agave. El agave para el tequila. Aquí en Jalisco, mira nomás. Estos plantillos de las montañas. Y andamos en la venenosa, ¿cómo ves? A pagar cuotas, señores. Mira nomás. Es la primera cuota del día. ¿De cuánto es aquí? Vámonos a Morelia. Puro plantillo de agave era para el tequila, qué chulada. Ya nomás, qué bonito. Acabamos de llegar a Quiroga, Michoacán. Es la placita. La plaza vieja. ¿Dónde las carnitas? Aquí el sign de Quiroga. Quiroga. Nieves. Mira nomás. Akira, aquí son las carnitas. Elote, las carnitas. Ah, su pinche. Which way, güey? Ay, si huele a carnitas ya. Amén. El lindo pueblo aquí de Quiroga, Michoacán. Pues ya estamos aquí en la ciudad de
Quiroga, Michoacán. We got a little mini me. ¿Sí ven el sign ahí? Estamos en la ciudad famosísima por las carnitas. Mira, mini me en Morelia. Yeah. Digo, en Michoacán. I'm gonna go taste the carnitas right now in a little bit. Alex, so who's that, Alex? Mi papá. ¿Y dónde mero estamos? Aquí en Quiroga. Quiroga, ¿quién? Ah, Michoacán. Michoacán. ¿Y por acá quién está aquí? La mamá de Alex. ¿Y esta quién es? La novia de Alex. ¿Y acá? La hermana de Alex. ¿Y acá? El hermano. El hermano. A ver, ¿qué le vas a poner ahí? El mini me. Mini me. Tú ponte el casco y súbete. Súbete a la moto, ándale. Come on, súbete, súbete. Oh, súbete. Súbete, súbete, súbete. No, tú levanta la pata. Hold on. Y este pueblito aquí es la ciudad. El pueblito, pues, y ciudad de Sinsunzan, Michoacán. Aquí es la familia de mi primo Samuel, la familia Morales. Se lo da a su casa hasta Compton, donde estés. Y aquí está mi tío Ramón y Santiago, mis primos, también aquí están. Y vamos a ir a la iglesia, donde tienen el santito que hemos visitado casi toda mi vida, el Señor del Rescate. Y ahorita vamos para allá. Mira qué bonito se ve la ciudad de Sinsunzan. Si ven aquí abajo, estamos, we are standing en parte de la pirámide. Aquí donde estamos parados, aquí es parte de eso. Sabrá Dios cuántos años tendrá estas pirámides aquí. Man, this is impressive. This is so nice. Ya nomás, para todos los que nunca han venido por acá y tienen una oportunidad, échense la vuelta. So right here, aquí tienen las carnitas más sabrosas. Y fíjate todos los puestos que hay. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó, mi gallo? Mira, mira, aquí las carnitas. Mira, 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 mira. Compadre de Houston, Octavio, hoy te mando un cliente. ¿Cómo te llamas? Octavio, yo lo conozco. No es cierto. Es mi amigo. Parías. Ah, entonces te la creo. Octavio, yo soy de Houston. Aquí estoy diciéndole que llegue contigo a las carnitas, compadre. Ahí estamos con Octavio Parías. Mira. Ah, mira, pues ahí compramos las carnitas nosotros. Cuando no Saludos, podemos venir. Compare. Cuando no podemos venir hasta acá, vamos a ir con Farías. No, luego que vaya ahora para el año que entra, nomás que se quite esta chingadera, sí. Que no nos deja pasar, no, pero no, ya no, nos vemos. Ya dijo, ya dijo. Echarnos una Budweiser. Ya dijo unas Budweiser bien frías. Una Ground. Ah, también. Sí. Un Dark Channel. Ya dijo. Bueno, pues nos vamos de Quiroga. Ahora vamos para Morelia, Michoacán. Vámonos para Morelia. Pasamos una vez más por las carnitas. Ay, huele con madre. Vámonos. Fuga. Next town. El pueblito que sigue, vámonos. So, aquí no había nada antes, era pura tierra. Y aquí está, esta es la entrada para el ranchito donde hace muchos años vivían mis abuelitos. Y aquí vivía pura familia. Todavía vive familia, pero ya muchos se movieron. Ahí por donde, más para allá donde está el camión, era la casa de un tío. Y luego de este lado era de mi tío también, de este lado. Era pura familia aquí. Y luego esta que se ve toda cercada ahí, esa casa era de mis papás. No más que la vendieron, mi mamá la vendió. Ahí vivíamos nosotros. Y no se quedó nadie de familia ni nada. Aquí en la esquina vive un tío mío, y luego aquí vive otro tío, y mi abuelita vivía de aquel lado. Aquí vive el pony, que le dicen. Pony. Mi tío Pony tiene miedo, mi tío, al COVID. Le tiene miedo al COVID, pero ya está solo todavía y está viendo música. Tío, ¿qué tan cerca me puedo arrimar? ¿Ahí ya? ¿Aquí ya? ¿Aquí? Me gusta la camisa que trae puesta.
Traemos para limpiarnos las manos y traemos cubrebocas si quiere. Yo traigo todo ahí. Tía, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien. Ah, mira, ya me trajo una cervecita. Cabeza. Un tatino por ahí. Míralo ahí, tatino. ¿Qué tatino? En las frías, ya. Es todo, es todo. ¿Y esto qué es, tía? Son aguachiles. Ah, aguachiles. Cóctel de camarón. Ah, wow. Acá están los aguachiles. ¿Para dónde vas? Para Huetamo, Michoacán. Ah, su pinche madre. ¿A qué? Está Limoncito, ¿pero a qué vas? A instalar tres raíces. Oye, nomás. Toda madre, ahorita me van a traer el mezcal, ahorita me van a traer el mezcalito. Tino, ¿qué es esto, Tino? ¿Qué viene siendo esto? Mezcal. ¿De dónde? Sierra. De la Sierra Michoacana. De la Sierra Michoacana. Ándale, Alex, a ver. Ey, este viene con pinches animalitos. Es el original. Tente, está grabando. Mezcal, salud. Para todos los del YouTube que estamos echando este pedo, estamos aquí en Morelia. Y viene con unos pinches. Parecen moscas, tío. No pasa nada. Con todos los pinches animalitos. Ay, güey. Mezcal michoacano. Ya me lo tomé. Ay, cabrón, allí no sabemos. Va, Tino, va, Tino. Dale, Tino. Dicen que con este arde el culo. Y puro, puro pinche Tino Sounds. Sí. Dale, 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 tú puedes, tú puedes. Tómatelo, tómate todo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Cabeza, cabeza. Sí, güey, apenas vamos llegando, güey. Salud, salud, salud. Salud, salud, cámara. Tú cuando estabas como, tenía que unos 3 años, te tomaste un mezcal aquí, so no pierdas la costumbre, ¿eh? Salud, 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 salud. Mira, ni gestos hizo. Ey, así es michoacana. ¿Cuánto? ¡Oh, no! ¡Ya, ya! ¡No lo toques! A ver, salud, tío. Salud para mis sobrinos. Es todo. ¿Y salud para dónde va o qué? Para Houston. Es todo. ¿Y arriba quién? Scarface. ¡Woo! Oye, chíquenselo, tío. Ya sabes todo. Es todo, es todo. Por costales le pagan al... Échale, tío, échale. Le toca la siguiente frase. Échale, échale, échale. Se acabaron todos sus desprecios. Todo es porque trae carro del año. Ya lo ven con el signo de peso. ¿Qué hubo? Ese es el tío de aquí de Morelia, Michoacán. ¡Chuchi! ¿Cómo estás, Chuchi? Oye, Casi, ¿esta botellita qué onda? ¿Qué indica o qué? Es edición especial antiguo de cristalino. ¿Y está bueno o no? Sí. Bueno, pues sírvele, puede sírvele, Kira. ¿Ok? Te lo advierto. Ay, güey, espérate, no, no tan lleno. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bueno, mira, ya nos servimos tequila. ¿Todos traen tequila? ¿Todos traen tequila en la mano, tío? ¿Cuántos? Falta el tío. ¿Qué piden los enfermos? ¿Qué piden los enfermos? ¡Salud! 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 ¡Qué bueno que está! No creas que es agua que se está masallando. ¡Comadre! ¿Me lo puedo llevar esa en el avión o no? Está bien bueno este, güey. Está sabroso este, güey. No creo que lo vendan allá, no creo. ¿Pero por qué te dicen Oaxaca, güey? Yo le digo a ellos así. ¿Cómo? Por chaparros y cabezones. Ah, le dices Oaxaca por chaparros y cabezones. Ajá. Vale, ¿puedes mandar, dónde vas a mandar un saludo o qué? Desde Michoacán. ¿Hasta dónde? A Los Ángeles. Ah, la madre, ¿sí ves el Scarface o no? Claro. Es todo, saludazo, ahí estamos. ¿Vas a regresar o no? Sí. Todo, todo. No me quiso dar un abrazo. No quiso, no quiso. Un saludo para Scarface que viene de Houston. Scarface que viene de Houston. Va a cantar una canción. Llegaba a Peñas Oriente, a donde había un tango. Decía que soy muy valiente, ni me la ando regalando. Sé que tengo mis. Aquí en mi cuerpo.
compas. Muchos han tratado como este potro para el legado. Yo le he aprendido mientras esté vivo. Hay que celebrar, no importa el camino. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. ¡Eh! Con los primos. He tenido razones, he sido el villano de mil corazones. ¿Qué nomás? La salsita que no falte. Bucanitas. Licencia andamos manejando. Vamos, vamos, Adriana, no, Adriana, no lo hagas. No lo hagas. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh! Estamos en el grupo. Mi ahijada se tomó la iniciativa y dijo: nos voy a llevar a downtown. Yo no quería ir. Ay, mira una luz que prendió. Ay, güey. Ahí viene. Ay, güey. Oh shit, man. ¿Sí? Ay, ¿sí? No, ¡pon el cinturón! Es un jeep. Oh. Ah, ¿por qué se asustan Rocky todos, pues? ¡Ay, güey! Que va más rápido. Pues sí. ¡Ay, güey! Entonces íbamos a ir a downtown y mi hija se decide rebasar un policía y yo no entiendo por qué. Pero todo está bien. Mira, qué galería ni qué la chingada era nomás este arbolito de Navidad. Hey, ahora sí, ahijada, llévanos a downtown. Hey, vamos a ver los arcos. Vámonos. Los arcos de Morelia. Los arcos de Morelia, Michoacán. Vamos. Fuga, porque de aquí ya nos corrieron. Estamos aquí en vivo desde Morelia, Michoacán. Saludos a todos los que están aquí. No andamos pedo, ¿verdad? No. Tranquilos, mira. Mira. ¿Dónde están los arcos? Monumento, enseñaron el plan aquí del acueducto, mira. ¿Y luego? El acueducto, ¿y luego? Y luego aquí caía el agua de la lluvia en este tanque de agua y recorría 3 kilómetros hasta el centro de Morelia. ¿Y luego? ¿Y los arcos por qué? ¿Para enfriar el agua o no sé por qué? Llegaba el agua porque las colonias de Morelia no tenían agua. ¡Wow! Y ahí lo transportaban. En medio del acueducto hay un canal. Ajá. En la parte de arriba. Entonces ahí llegaba a una fuente que ahorita vamos a llegar a la fuente que se llama Villa Longín. ¿Ok? Ajá. ¿Y luego? En la fuente Villa Longín, ahí llegaban las señoras y llegaban con sus baldes para recopilar el agua. Ajá. Entonces llegaban ahí y recopilaban el agua y se la llevaban a su casa para lavar los trastes, para hacer de comer y todo eso. Ajá, y de ahí salen los arcos. Así es. Bueno, vamos a grabar los arcos. Wow, qué bonito recorrido, pues, enfrente de nosotros. Ahí por lo regular se hacen festejos y manifestaciones de cualquier tipo aquí en Morelia. Wow. Si por ejemplo el equipo de fútbol de Morelia pierde, ganaba aquí festejaban. Mira, ahí están las tarascas y como les dije, yo no entiendo por qué no tienen brasieles y están con las chistosas de fuera. Es lo que no entiendo, pero está buena la historia. Gracias, Kaz. Si no fuera por ti,
Mira, en esta fuente es a donde ver. Llega el acueducto. Antes llegaba el acueducto y recopilaban el agua aquí de toda la ciudad. Qué bonito. Si sabe la historia de ahí de la catedral o no. Porque para allá vamos, ¿no? Para la catedral de Morelia. Sí. ¿Pero no la conoces o no? 200 años para construirse. Wow. Imagínate cuántas generaciones. No manches, güey. No. Otro pedo. Entonces aquí estamos a punto de llegar a la catedral de Morelia. De Morelia. Mira nomás, qué chulada. La catedral de Morelia. Wow, beautiful. Otro pex, mira nomás. Acabamos de bajar aquí en el centro de Morelia a ver la catedral michoacana, moreliana. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito lo bonito. Mira nomás. ¿A cuánto sale una canción? Porque quiero darle serenata a mi esposa que viene claro, aquí. No, pues la canción le sale en 200 jóvenes. Es lo más barato. Sí, sí, es lo más barato. Pesitos, la chiquita, ¿cuál rola quieres? Bueno, pues esa de hermoso cariño, ¿eh? Oh, ¿no tienen una del Christian Nodal? Algo de lo nuevo. No, traemos, por ejemplo, Mi linda esposa, ¿no le gusta? Mi linda esposa. Qué chulos ojos. ¿Cuál quieres, chiquita? Tres regalos. Chiquilla cariñosa, ¿no se la saben? Chiquilla cariñosa. No. ¿Cuál quieres? Hermoso cariño. Por favor, aquí está mi esposa. Aquí mero, por favor. Pues el mariachi estaba todo esparramado. Y venimos a echarnos unos perros calientes. Unas hamburguesas de voladita. Y ahorita a ver si regresamos con el... A ver si regresamos con el mariachi, ¿verdad? Ahorita. Porque el mariachi nos quedó mal. Ahí está el churro, güey. ¿No? ¡Ey! ¡Ahí hay churros! Ahí están los churros también. Catálogo. ¿Cuál es el catálogo? ¿Baratas o no tan baratas? Preferimos un amigo que un peso. ¡Ah! Llévate esa frase. You ready? Día 2, aquí en Morelia, andamos medios crudos. Lo bueno que venimos aquí a un lugar aquí en Morelia que tienen para nosotros es el menudo más sabroso que hemos probado. Hemos estado veniendo aquí como por 20 años, yo creo más. Y está pero sabrosísimo, ahorita lo van a ver el menudazo que hacen por acá. Mira la camelina. Mira nomás. Ay, qué menudazo nos vamos a echar. Chulada. La salsita está bien buena para las quesadillas. Va a pegar con madre para la cruda. Y luego de aquí vamos a dar la vuelta aquí a Morelia a visitar la catedral un rato. Y luego fuga para Pejamo, Guanajuato.